Stop this one, stop this stuff. Hi, hello, hello, everybody. Hi, good evening, everybody. Hey, hey, hello, y'all. Hi, hi. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan claro? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, todo bien. Yeah, listo. Excellent, excellent, excellent. Very good, very good. Hello, hello, everybody. Welcome to the class. Welcome, everybody. All right, excellent. We're going to start. Bienvenidos todos. Buenas noches. Aprovecho lo que está comiendo. Aprovecho lo que estoy comiendo. Okay. Okay, vamos a iniciar. We're going to start right now. ¿Quieren full inglés o español inglés? Español de preferencia. Vamos empezando, no nos mate. Okay, español inglés. Okay. Español inglés para no empezar pesado. Ah, ok, ok. Entonces, dos cosas de momento. Ok, perfecto. Pongamos entonces el 95 de inglés y 5 español. ¿Bien? ¿No? It's ok, it's ok. All right, all right. Bueno, well, bienvenidos a todos. Ya verán mi nombre. Ya todos bienvenidos. Ok, excelente. Ahora, iniciamos entonces. Hoy es lunes, de mucha vibra, positivo, excelente día, ¿no? Ok, solo para mí entonces. Muy bien. No te voy a pedir. Guys, I'm sharing the screen with you. Estoy compartiendo pantalla con ustedes. No sé si la logran ver. Listo. Can you se logra ver. Thank you very much for confirming the information. Ok, bienvenidos al curso de programa de inglés para el trabajo. Ese es el módulo número 1. Ok, abajito pueden ver mi nombre. Ahí está, Mauricio Ernesto Cigarán Zelaya. Ese soy yo, ok. Hello. Y pues seré su guía, maestro, facilitador, consejero, desde ahora hasta el último, la última clase de este módulo. Ok, excelente. Ahora, veamos acá un poco de información acerca de mí para que me conozcan un poquito. Acá estoy. Ok, como vieron, mi nombre es Mauricio Cigarán. Soy licenciado en idioma inglés. Ok,
Acá un poco de mi formación académica. Dice que soy licenciado en idioma inglés. También estudié técnico bilingüe inglés-español. Asistí a varias conferencias. Una de ellas titulaba Humanism and Development of Competences, Challenges for the 21st Century Students. También estuve en varios debates de inglés. Participé en varios concursos de inglés también. Trabajé también en la Academia Europea. También trabajé en unos colegios privados. Actualmente trabajo en una escuela pública. Okay, maestro de inglés también. Okay, ese soy yo. Okay, Mauricio. Hola a todos. Hello, everybody. Okay, perfect. Ahora, lo voy a guiar, le voy a brindar una serie de pasos, instrucciones o lineamientos de acuerdo a inglés corporativo y también por parte de InSupport, que todos, ninguno, sin excepción, okay, sin excepción, todos debemos cumplir. Ok, se los voy a mostrar ahorita mismo, ya que este es módulo 1, nunca creo que han estado con esa prueba, ¿verdad? ¿Nadie antes? No, pero nada. ¿Inglés corporativo tampoco? No. Ok, muy bien. Entonces, lo que estoy a punto de mostrarles es una información bastante, bastante vital, crucial, importante, como ustedes quieran ponerlo, ok, y que todos tenemos que seguir. Ok, iniciamos. Si hay preguntas o dudas, ok, usen la opción de levantar mano, y, así como esta, la tengo, y me preguntan, ok. Seguimos. Acá está. Primero es requerimientos, dice, escuchemos todos, requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿Okay? Nombre completo. Esto aplica para todos, ¿ok? Que todos tengamos el nombre completo. Esto es por en ciertos casos o ocasiones, perdón, hay personas que tienen el mismo nombre, ¿ok? Por ejemplo, José, hay dos José, entonces, digamos, un cierto día se conecta solamente a un José, no sabemos qué José es. Entonces, por esa razón es necesario tener el nombre completo, ¿ok? Ese ya para mañana tengamos todo completo, nombre completo, ¿ok? Dice acá, en el caso de oyentes, agregar la palabra o agregar palabra oyente luego de su nombre, ¿ok? No sé si hay alguien que sea oyente acá. Si hay alguien que sea oyente, ponga oyente, guión y luego su nombre, ¿ok? Muy bien, perfecto. Luego, dice acá, cámara encendida durante toda la sesión. Esto es muy, muy importante, ya que la clase es grabada, ¿ok? Y la clase es subida a YouTube o es cargada a YouTube. Ahí la van a encontrar la clase todos los días, ¿ok? Serán famosos. Ok, entonces, cámara encendida. Si en dado caso tienen problemas con la cámara, deben reportar antes, o si en alguna clase no pueden encender la cámara porque no está en un lugar adecuado, avisen antes para, ya sea en el grupo de WhatsApp o acá durante la clase en el chat de Zoom, pueden poner que no pueden encender la cámara por esto y esta razón, ¿ok? Así para pues que ya tengamos un respaldo explicando la razón no pudo encender la cámara ese día, ¿ok? Siguiente, dice, minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿ok? Minimizar el ambiente sonido lo más posible, ¿ok? Lo que se pueda, ¿ok? Aunque es imposible con niños, animales, gallinas, chuchos, todo lo que tenemos en la casa, entonces es... La vecina. Bastante imposible poder hacerlo, ¿ok? Muy bien. La siguiente es participación activa, ¿ok? Participación activa. A mí me gusta que todos participen, ¿ok? Incluso si yo veo que no está, que está con la cámara apagada y quizás no está ahí, yo siempre le llamo, ¿ok? Me gusta que todos participen, todos, ¿ok? Aunque no tome mucho tiempo, pero todos tienen que participar, ¿ok? Así que estamos ahí con eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de seguir? No questions. Okay, perfect. Let me just turn this off. There you go.
Siempre nos vamos a conectar en la plataforma de Zoom. Siempre por Zoom, yes. Así será, siempre será por Zoom. ¿Siempre van a mandar el mismo, el link o es el mismo que el, siempre nos vamos a conectar? El link siempre es el mismo, porque el link no cambia, siempre va a ser el mismo. Okay. Yes. Seguimos. Acá, muy importante. Si en un dado caso no podemos estar un día en la clase. Acá vamos a esa parte vamos, ok. Yes. Okay. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Ok. Vamos con la asistencia. Dice asistencia al 100% de las clases. Ok. Dice acá, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Ok. Ya que desde inicio, desde que usted se conecta hasta que usted se desconecta, todo está contado, los minutos. Ok. Digamos, por ejemplo, que alguien se conecte por media hora solamente y piense que ya cumplió con toda la clase, entonces no ha cumplido con la clase. Solo se toma en cuenta lo que se conectó, que es media hora. Lo demás, la hora y media que resta, eso queda perdido. Eso quiere decir que usted pierde en ese caso. ¿Ok? Tendría que estar desde el principio hasta el final. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? Ok. Ahora, lo siguiente acá dice, permítame. La asistencia se toma en tres ocasiones. Al principio, que son a las 8 de la noche, o 8 y 10, lo más tarde. Luego, entre medio, que es a las 9 p.m., o puede ser un poquito antes, un poquito después. Y casi al terminar la clase, que es a las 9:55 o a las 10. Ok. Siempre se toma en tres ocasiones, ¿ok? Al principio, a mediados y al final, ¿ok? Al final. Dice, se tomará como válida la asistencia al escuchar al participante decir presente o presente. Present en inglés, aquí creo que se equivocaron. Present o presente y tener la cámara encendida y tener cámara encendida. Luego dice la otra parte, sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Ok. Para esta última parte que dice sesiones de uno a uno, iremos por orden de lista. Ok. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo elijo a Dionelli Castro, creo que se dice, ¿verdad? Dionelli. Si yo digo Dionelli Castro, usted se queda después de la clase conmigo, ok, para aclarar cualquier duda. Todos nos vamos, nos conectamos a las 10, menos ella se queda para poder pues preguntarme cualquier cosa de la clase, alguna duda, alguna palabra, algún tema, ok. Todos tenemos esa oportunidad o tendremos esa oportunidad de 10 minutos después de la clase. Ok. Preguntas, dudas, por el momento. ¿Todo bien? Ok, excelente. Perfect. Seguimos. Esto es muy importante. Tareas y evaluaciones. Dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de la clase. Luego explico esto. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a ISAFOR semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio. Bueno, luego esa parte. Al principio, dice que tenemos que tener completo el 80% de tareas y evaluaciones que se encuentran en la plataforma. No sé si ya tienen acceso a la plataforma todos. Sí, en mi caso sí. Ok. Si alguien no tiene acceso aún, luego manda un mensaje a WhatsApp y ahí veremos, vamos a ayudarle, ¿ok?
En este caso, déjeme decirle. Al terminar la clase este día, hoy, desde hoy, porque comenzamos desde hoy, al terminar la clase de ahora, todos tenemos que ir a la plataforma, ya sé que es cansado y todo eso, después de las 10. Tenemos que ir a la plataforma y resolver las actividades de este día. Ok, de este día. Si tenemos tiempo, lo voy a explicar más tarde y les voy a mostrar acá la plataforma para que vean cómo funciona. Ok. Eso es día a día, ok. El módulo se divide en 4 semanas, ya sabemos, 4 semanas, o sea, 20 clases, 5 a la semana. El día viernes tenemos que tener completas. Bueno, después les explico cómo va esa cuestión, okay, de las actividades. Luego les muestro la plataforma. Dice esta parte de acá, la fecha límite para terminar el examen medio, que es el midterm, así se llama en la plataforma. Es el viernes. En este caso, la fecha no es así, okay, la fecha es diferente. Eso lo para mostrarles. Este examen medio es en la segunda semana, o sea, la otra semana, el viernes de la otra semana, que hay que tenerlo completo, ¿ok? Ese es para otra semana. Ese es el examen de medio mes o de 2 semanas, ¿ok? Luego tenemos la fecha límite para terminar el examen final, que si es el último, sería en la clase número 20 o en la sesión 20, que sería la última clase, ¿ok? El manual puede ser descargado de la plataforma, ¿ok? Ahí está el manual. No sé si ya todos tienen el manual. Tenemos todo ya el libro, el manual. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Yo he entrado a la plataforma, pero no sé en dónde descargarlo. Ok. No sé si alguien ya lo descargó y lo puede enviar a WhatsApp para que todos los demás lo puedan descargar. Oh, ¿quién está en el grupo de WhatsApp? ¿Estamos todos en el grupo de WhatsApp? Yo no, pero ahorita sí, ingresa. Sí. En el correo. Acaba de enviar uno y puede confirmar si es ese para que todos lo puedan tomar. Sí, ese es. SB1, ese sí. Es. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Thank you very much. Ok, sí, ese es. Los que no están en el grupo de WhatsApp aún, en el correo que se le envió con toda la información del curso, ahí encontrarán el link o el enlace que los va a enviar al grupo de WhatsApp, ok, para que se puedan unir. Una vez todos unidos, alguien más lo puede reenviar, a mí, el libro lo puede reenviar para que todos lo puedan tener. Ok. Aquí a ver si puedo conseguirla. Tendría que abrir WhatsApp. Para el video mejor. Para el video. Ya, les pasaré. Ok. Ahora. Entonces, ¿entendemos la plataforma? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Un poco. Okay. Será todos los días, ok. Plataforma todos los días, tienen que trabajar en ella todos los días, después de clase o el siguiente día, pero tiene que ser antes de las 8 de la mañana. Ok, antes de las 8. Ok, seguimos. Bueno, aquí ya saben cómo funciona Zoom, botón silencio es mute, cámara, chat, breakout rooms, botón ask for help. Eso está bien. Ok, ahora, indicaciones por parte mía. Ok, solamente una cosa, que siempre estemos atentos con el micrófono, ok. Si yo estoy explicando algo, algún tema, diciendo algo, mantengámoslo en mute o en apagado, más bien, ok. Ya luego de participación, porque a veces hay demasiado ruido, entonces interfiere con toda la clase. Así que tengamos mucho cuidado con esa parte, ok. Yes, excelente. Muy bien. Okay. Pues sí, estamos listos. Are you guys ready? Are you ready? Yes, I'm ready. All right, excellent. That's really good. Perfect. Awesome. All right then. Como vieron, my name is Mauricio. Okay. Diré sus nombres. Bueno, no. Presentémonos todos. My name is, y luego dicen su nombre, okay? Iniciemos con Giovanni. Giovanni Blanco. Giovanni, hello. ¿Me escuchas? Hello. Okay. My name is Giovanni Blanco.
Okay. Hi. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. Next, Dionelli. Hi. My name is Dionelli. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Los otros. Sara Rodriguez. My name is Sara. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. Atilio, hello. Go ahead. My name is Atilio Castillo. Hi. Hello, hello. Okay, Miguel. My name is Miguel Maza. Hi. Hi, Miguel. Alexander. Okay, good night. My name is Alexander Osorto. Welcome, welcome. Excellent. Marcos. Thanks. Hello, my name is Marcos Umaya. All right, excellent, excellent. Welcome, Nelson. Hello, Nelson. Hello, my name is Nelson Tejada. Excellent, nice to meet you. Welcome, Eric. Hello, Eric. Hello, hello. My name is Eric Herrera. Hello, excellent, excellent. Welcome. Henry. Hi, everybody. My name is Henry Perry. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excellent. Welcome. Carlos Humberto, hello. Carlos, can you hear me? ¿Nos escucha? My name is Carlos Humberto Villalobos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Welcome. Juan, John, John Antonio, John Anthony. Hi, good evening. My name is Juan Antonio Elias or Tony Elias. Tony Elias. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi, René, hello. Good evening, everyone. Hello, René. No la escuchamos. Good night, everyone. Can you hear me? I can hear you. Okay. I am René Teresón. Nice to meet you. Teresón is your last name. Yeah, this is my last name. Okay. Very, very uncommon. Unusual. Yes. All right. Josefa, hello. My name is Josefa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello, Eduardo. Hi, my name is Eduardo Galeano. Nice to meet you. Hello, excellent, excellent. Welcome, welcome. Javier Xavier Hernandez. Javier, hello. Xavier, Javier, no hay problema. My name is Javier Jovel. Excellent, excellent. Nice to meet you too. Welcome, Luis Miguel. Cuéntanos. Hi. Good night, guys. My name is Luis Corbera. All right, excellent. Welcome to the class. Glad to see you. Oh, let me see. Hello, Alba. No, okay. Alba, hello. Quítele el mute. My name is Alba. Hi, how are you? Excellent. Zuleima, hello, Catalan. Hello, my name is Zuleima. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome. And lastly, the last one is Julio. Julio Batres. Hello, Julio. Hi, my name is Julio Cesar, 21 years old, y estoy muy contento de estar aquí. Excellent, excellent. You're very happy to be here.
Excellent people. Okay. Nice to meet you, all of you, and welcome. Bienvenidos todos y un gusto conocerlos. Okay. All right. Excellent. Solo veo cuatro señoritas, bueno, mujeres. Dionelli, una, dos, tres, cuatro. Ahí todos son hombres. Puro macho. Excellent. Excellent. All right. Very good. We're going to start, and I would like to ask you a question, people. I would like to ask you a question. Well, wait, vamos a pasar asistencia antes de todo. Se me olvide ya. Completo, marcándola. Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Atilio Ernesto Castillo. Presente. Hi. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Hello. Dionelli Guadalupe Castro. ¿Cómo se dice eso? Sagastume. Presente. Sagastume. Sí. Ok. Ese es su apellido. Qué raro. ¿Es de Salvador? ¿Epa, y ese apellido? ¿No? ¿No, verdad? No tengo idea. Búsquelo. Ok, de tarea. Suena un poquito chino, japonés y asiático. Sagastume. Ok, muy bien. Edson Stanley Calderón López. Creo que ese no está. Eduardo Andrés Galeano Flores. Presente. Hi. Hello. Sorry. I forgot about you. Didn't see you there. Edwin Giovanni Blanco Mejia. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen Campos Meléndez. Present. Miguel Maja Orellana. Juan Antonio. Presente. Juan Antonio Elías Flores, yes. Present. Julio César Batres Rivas. Presente. Luis Miguel Corvera Enríquez. Presente. Marcos Vidal Umaña. Marcos Vidal, Umaña. Present. ¿No? Hello. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Teresón Rodríguez. Here I am. Hi. Your last name is also different. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Sara Luz Rodríguez. Sarah. No. Present. Yes, hello. Sarah, no? Present. I don't see, yeah, I saw you. Know. Suleyma Rosibel Catalán Carranza. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present. Creo que estamos todos, ¿verdad? A todos los mencioné. Yes, everybody? No, a mí no, Nelson Tejada. Déjame revisar. Nelson Orlando Tejada. Ah, sí. Pero sí le puse que sí vino. Okay. Aquí está. Okay. Sorry. I'm sorry. All right. Perfect. Well, we're going to start the class, or I'm going to start the class by asking you this question. It's people, tell me, what professions can you find at your workplace? What professions can you find at your workplace? ¿Qué profesiones hay en su compañía? ¿Pueden mencionarlos? Can you mention them? Professions at your workplace? ¿En español? Yeah, it's okay. In Spanish, in English, no problem. Profesores,
Okay, licenciados administrativos. Teachers. Contadores. Administrators. Psicólogos. Psychologists. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. What else? ¿Alguien más? Hello, hello. Mechanics. What do you say, Eric? ¿Qué dijo? Auditadores. Sorry? Auditadores. No. Auditors. Sellers, engineers. Sellers, engineers. What else? ¿Qué más? What else? ¿Qué más? Bodegueros. Mm-hmm. What else? The managers, propaganda managers. Mm-hmm. What else? Can you mention more? Give me more. Tell me, Carlos. Soy estilista. Stylish. Stylish, yes. Mm-hmm. Partner advisor. Sorry? Partner advisor. Mm-hmm. Partner advisor, okay. Or advisor in general, okay. What else? Lawyers and secretaries. Secretaries, okay. Mm-hmm. Well, in my company, it's just one profession, teachers. Because I work in a school, trabajo en escuela, solo hay maestros, no hay nada más. Oh, and the principal, the principal and teachers. Mm-hmm. Yeah, pretty much. Okay. ¿Más? No? In my job as biker. Mm-hmm. Decor, custom sports. Mm-hmm. Okay. Right, sweet. That's sweet. Perfect then. Excellent. Tomorrow, I'm going to bring a list. Me voy a traer una lista de profesiones y ocupaciones para poder estudiarlas. Okay. Well, thank you for your participation. Let's move on here. Ok, eso ya está en el manual, en el libro, ok. Lo encontramos ahí en el libro, ya está en el manual. All right. Si lo abren, ahí lo encontrarán. Es la parte 2. La parte 1 era la pregunta y esta es la parte 2. Listen to your teacher, read the following occupations, then check which ones people can as you work. Eso no está bien. Which ones people can. That's correct. Anyway, the point is here, okay? Escuchemos la pronunciación. La primera es mantenimiento, okay? Se pronuncia maintenance. No maintenance, no. Maintenance, no. It's maintenance. Ven, escribo cómo se dice. Pronuncia, así como está escrito ahí en rojo, maintenance, no maintenance, antes que se me olvide, escuché a algunas personas, algunos que dijeron good night. Para good night significa buenas noches en español, pero good night es para despedirse, okay. Para recibir a alguien o saludar a alguien se dice good evening. ¿Ok? Good evening. Y cuando vamos a dormir o vamos para nuestra casa decimos good night. ¿Ok? Que es adiós o bye. Buenas noches. Lo pongo acá por un lado para que lo vean. Ahí está. Good. Eddie. Good evening. Ahí está. Se pronuncia Eddie. Good. How can I pronounce it? Evening.
evening. Good evening. Ok, excellent. Así que vamos a la práctica, ok. No es good night, es good evening. Ok, excelente. Sigamos. Maintenance, dijimos. Maintenance en español es mantenimiento. Ok. Then we have supervisor. Supervisor, que es el supervisor. Supervisor. Yes, Juan. Dígame, Juan. ¿Por qué se omite la T en maintenance? La T. En inglés existe, existen las letras silenciosas. Quiere decir que hay muchas palabras, una gran cantidad de palabras, que no se pronuncian en algunas letras. Okay. Por ejemplo, también tenemos allí in evening, no se pronuncia la E, de even. Si la palabra even, sí se pronuncia la E, even. Pero si es evening, no se pronuncia la E, se omite la E. Así pasa con esta que está acá, con la T. Maintenance no se pronuncia. Y en muchas palabras, aunque usted lo podría pronunciar, pero no sería el acento original que es de los americanos, más bien de los estadounidenses. Mm-hmm. Ok. Yes. En inglés, encontrará, Juan, déjeme decirle, encontrará muchas palabras que se escriben de una forma, pero algunas letras se omiten o no se pronuncian, son mudas. O más bien, si quieres saber más de esto, busque en Google, perdón, en YouTube, ponga silent letters in English. Or silent. ¿Hay alguna regla gramatical? Que No. No. Aquí lo pondré. Ahí lo puse en el chat. Así pongan en YouTube, pongan así, silent letters in English. Les saldrá muchas palabras que no son, algunas letras no se pronuncian. Ok, no hay reglas, solamente así está establecido ya por el inglés. Así es el idioma y el acento. Ok, excelente. Acá teníamos supervisor, acá es visor. Ok, supervisor. Tenemos engineer es ingeniero, ok. Engineer, la doble E se pronuncia como que okay, es I. Engineer. Luego tenemos floor manager, okay, que es gerente de piso, floor manager, okay, floor manager. Luego tenemos truck driver, okay, que es conductor de camión. Y por último tenemos secretary, okay, truck driver and secretary, okay. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas acerca de esta parte que está acá? Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. La U en muchas veces se pronuncia como que fuera A. ¿Ok? Oh. Like, track. Not track, es like, más como truck. Pero no U, no es truck. Es truck. Truck, como tiene A y no es A abierta, sino que es como A cerrada. Truck, no, track es diferente. Ok, muy bien. Ahora, tengo un poquito acá esto. Muy bien. Preguntas de esto, ¿no? Ok, si vamos al manual, si vamos al libro, vamos a encontrar en la parte número 3, una actividad o un ejercicio relacionado a esto que acabamos de ver. Ok. Si podemos, abramos el manual y veremos esa actividad ahí en la página número 9, parte 3. Ahí encontraremos esa parte. Se la pongo acá. Ok. Se las proyecto. Es esta que está acá. Okay, tenemos unscramble the following letters to discover the occupations. La primera dice, tenemos E-G-N-I-R-E-N. ¿Qué palabra formarían ustedes con esto que está acá?
Engineer. Ajá, ¿verdad? Excelente, excelente. Se formaría in. Engineer. Engineer. Ok, ahí está. Engineer es la que se forma. Esa es la parte número, la número uno. Número dos, ¿qué piensan? What do you think about number two? Floor manager. Ajá, there you go. Floor manager. Ok, floor manager. All right. Excellent, excellent. What about number three? What do you think about this one? The car seer. That's easy. Teacher. No, no lleva la H. No está. Secretary. Ajá, there you go. It's a secretary. Okay. Secretary. All right. Perfect. What about number four? We have cracked V red. Truck driver. All right. Perfect. Perfect. What about number five? Brewery vessel. Supervisor. And the last one is Nathanime. Maintenance. Exactly. Maintenance. Thank you very much. Maintenance. All right. Okay. Perfect. Excellent. De una sola vez, generen el libro, sí, ya sea acá, así electrónico o físico. Traten de llenarlo para llevarlo al día. ¿Ok? Yes. Preguntas. Do you have any questions? No? Ok, then. Me dejo compartir acá. If you have no questions, we're going to continue with the next part. The next part, we're getting a little complex here. Ok. Here we go. ¿Alguno sabe qué es be? El famoso verbo to be de las escuelas de hace tiempo. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? Ok, thank you. Ser o estar. Be significa en español es ser o estar. Ok. Be, the verb be has three forms. El verbo be tiene tres formas. ¿Alguien se la sabe? We are, is. Are, is está bien, pero dijo una que no. Es be. No? Okay. El verbo be es la palabra que se usa en general, pero en específico el be tiene tres formas. Okay. Tres formas. ¿Se puede usar be en una oración? Sí, se puede usar be en una oración. ¿Ok? Pero comúnmente se usa be en sus tres formas, las que están acá. ¿Ok? In the three forms that you see here. Am, is, are. ¿Ok? Esas son las tres formas del be en presente. ¿Ok? En presente. Si es pasado, entonces es diferente. Cambia la forma. ¿Ok? Igual, si es futuro, también cambia la forma. Por el momento, enfoquémonos en el be, en estas tres formas que están acá. Am, is, are. ¿Ok? Am, is, are. Entonces, el be está compuesto por tres formas. Am, is, are. ¿Ok? ¿Qué significa ser o estar? ¿Ok? Ser o estar. Puedo decir yo, I am. Yo estoy o yo soy. ¿Ok? I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. Por eso es ser o estar. ¿Ok? Perfecto. Perfect. Let's continue here. Beautiful. ¿Ok? Aquí sí vamos a la forma del be. ¿Ok? Dice forms of be. Vamos a ver las formas en este segundo. Ok. Luego veremos esta parte que está acá. Muy importante. Ok. Usamos el be
con los pronombres personales que son los que vemos aquí, los que están acá. Ok. I, you, she, he, it, you, we, and they. Ok. Yo, tú, ella, él, eso, esa, esto, esta, vosotros o ustedes, vosotros y ellos. Ok. Muy bien. Tenemos I, you, she, he, it, you, we, and they. Ahora, usamos cada parte del be se usa con estos pronombres que están acá o con estos sujetos que están acá. ¿Alguien sabe cuál forma del be usamos con I? I am. Ok, I am. Ya está establecido que se usa con I se usa am, ok, siempre. Así está establecido ya. No se puede usar I con are ni I con is. Ya está establecido que es I am. ¿Ok? Yes. Excellent. Yes. Perfect. Luego usamos, ¿con qué usamos you? You is, are. You am, you are. Are. You are. Exactly. You are. Así es, exactly, exactly. You are. Ya está establecido que es are con you y no you is and you am. Eso no es correcto, ok. Ya está que es you are. ¿Qué sucede con she, he, and it? Estos tres que están acá. She, he, and it. Is. Ok. Usamos is. Ok. She is, he is, it is. Ok. Déjeme decirle que si en alguna ocasión ustedes ven que diga she are en alguna canción, en alguna película, eso no es correcto, ok. Eso no es correcto. Más que todo en las canciones, la gramática no se respeta, ok. O la gramática. Más que todo más en el rap, se usa gramática incorrecta por la rima y todo eso. Entonces, pero ya está establecido que después de Shiva es, he is, it is. Ok. Luego tenemos you. Bueno, mismo la verdad. You are. What about we people? What about we? We is, we am. We are. Exactly. We are. What about they? They is, they am, or they are? Are. They are. Excellent. They are. Excellent. Así es. Ahora, les muestro acá cómo va. Así está. ¿Ok? Obsérvenlo. I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, they are. ¿Ok? Si escuchan que dicen am, está bien. ¿Ok? Pero la que yo recomiendo, bueno, la pronunciación que yo recomiendo es M, I, M, con E, no con A. M. Aunque se puede decir con A sin ningún problema, ¿ok? I am. No problem. I am, no problem, ¿ok? It's okay. Está bien así también, no hay problema. Otra cosa acá con pronunciación, ¿ok? De este que está acá, el it y el is, ustedes pueden decir it is. ¿Ok? It is. O puede decir el nombre en español, it is. Podemos unirlo y decir it is. ¿Ok? It is. ¿Ok? Usted puede decir it is o también it is. Ambas están correctas sin ningún problema. ¿Ok? O sea que ahí la T se puede pronunciar por él. Exacto. En inglés, la T comúnmente se transforma en R. Cuando se unen dos palabras, se transforma en R. Sí. ¿Dos palabras o dos vocales? Maja, la consonante T con una vocal. Sí. Perdón, sí. Ok. Otra cosa acá también que quería mostrarles o decirles es que la I no se pronuncia I. Es más que
se pronuncia como, como e, it, no it. Es it. It is. She is, no is. Es como con e, es, she is. Ok. Aunque pueden decir she is. Ok. No problem. No problem. You can say she is, ok. It is. Or it is. No problem. Ok. Ahora, también se puede unir, escuchen bien esta parte, se puede unir el I con el am para hacer solamente una palabra. Ok. Se puede unir el I con el am o am para formar solamente una palabra. Lo que se le llama la forma contractada, lo que ven acá, lo dice contracted form. Esa es la forma contractada que se une a las dos palabras. Ok. Se omite la vocal en el verbo be, se omite la vocal y se le pone un apóstrofe o apóstrofo arribita, ok, para unirlas. E irían de esta forma. Ok. Así como lo ven ahí. Aunque la tercera, la última, el apóstrofe está malo. Aquí se está de cabeza. You're right, you're right. Okay. Muy bien. Okay. Eso que ven allá con que ven acá con la comita arriba, esa es la contracción o the contracted form, okay? Se pronuncia como una sola palabra, okay? Ya no se separa. Es solamente una. Ok. Lo mismo pasa con la siguiente forma que tenemos de you are. Se pronuncia your. Ok. Your. Yeah. Luego tenemos este que está acá. Se pronuncia como que es queso. Como si fuera queso. Cheese. Ok. Cheese. Luego tenemos his. Esta que está acá abajo un poquito difícil de pronunciar. It's. Your, we're, and we're, and they're, ok. Usted puede usar la forma que está separada o la que está unida, cualquiera de las dos, ambas son correctas y aceptables, ok. Si usted quiere decir I am, no problem. Si usted quiere decir am, no problem, ok. Cualquiera es correcta, ok. Ahora, esto que está acá en negrito, ¿lo pueden ver? ¿Lo ven todos? ¿Lo que está en negrito acá? ¿Sí? ¿Lo vemos? Cuando estamos hablando acerca de ocupaciones o profesiones, usualmente usamos a o en before. Only if it is singular. La A y la N significan un. ¿Ok? Una. Significan un o una. Ok. En español, la A es un o una. En también es lo mismo, un o una. Ok. Eso se refiere cuando hablamos de profesiones o ocupaciones, usamos estas palabras en inglés: la A, que se pronuncia A o A, cualquiera de dos, y tenemos en. Ok, tenemos en. Siempre usamos los artículos, se llaman artículos en inglés. Siempre usamos los artículos con el verbo be cuando hablamos de la profesión o la ocupación de una persona. Ok, por ejemplo, yo puedo decirles acá, escribirlo más bien, lo voy a escribir. Permítame. Acá les escribo. I am a teacher. Bueno. Comúnmente en español es así como está acá en español. Yo soy profesor, yo soy docente o maestro. I am teacher. En español, si lo cambian a español, diríamos yo soy maestro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? Pero en inglés no es así. En inglés tenemos que usar ese artículo, que es la A, que significa un o una, depende de la profesión. Yo soy un maestro o yo soy un docente. Siempre es así.
Siempre es así si es singular, si es solo uno. Si son dos, ya no se usa el artículo. ¿Ok? Dice que no podemos, por ejemplo, porque he oído en ocasiones que dicen I'm teacher. No, eso no está correcto. No. Es I'm a teacher. I'm a teacher or I am a teacher. Si es Sara, si es plural, sí, se omite. ¿Ok? Si es plural, se omite. Ya veremos esa parte para que entiendan mejor. ¿Ok? Excelente. Entonces, como les comentaba, el artículo, la A o la AN, siempre se usa en el singular cuando hablamos de profesiones o ocupaciones. ¿Ok? U ocupaciones. Grammar. Spanish. ¿Ok? Preguntas. Cuando usted dijo de que era, no, si somos dos maestras, nosotras. ¿Qué sería? We are teachers. Ya teachers lleva la S porque es plural y se omite el artículo. We are teachers. Ok. ¿Tiene preguntas, Juan? Sí. ¿Cuándo voy a utilizar an? Oh, muy bien. Perfecto. Ya les explico, ¿ok? Ya les explico. Y Edson dice para referirse en plural o singular. No entiendo esa parte, Edson. ¿Podría explicarnos? Quizás sería como cuando yo me quiero referir a varias personas, a varios teachers. ¿Yo cómo tendría que decirlo? Chair. Si usted se incluye sería we are teachers. Pero si no se incluye usted, tiene que decir they are. Ellos son maestros. They are teachers. Ok. Ya, ahora veamos acá los ejemplos para que estemos mucho mejor. Vamos a ver aquí. Ok. Ah, esto es lo que aparece en el libro. Si ustedes van al libro, ahí aparece en el libro esto, ¿ok? Dice afirmativo. Affirmative statements o cuestiones afirmativas. Bueno, veamos aquí. Josefa, ayúdenos a leer, por favor. Léanos acá. Gracias. Muy amable. I am Natalie. ¿Eso? Uh-huh. ¿O todas las oraciones? La primera dos. Ok, I am Natalie. Uh-huh. I'm Natalie. Y la siguiente. You are a secretary. Ok, thank you. Como no. Sorry. Como pueden notar, ahí está la A. You are a secretary or you're a secretary. Ok. Vamos con la siguiente parte. Ahí lo que preguntaba José. Alba, leamos esa parte, Alba, las últimas dos. Thank you. A mí me cuesta mucho lo que es la lectura. No hay problema, le ayudamos. Sería he donde is, dice... He is... ¿Cómo? He is... Le he puesto un poquito. She is... Ajá. ¿Así? Yep. He is... No, he is and he is an she is an engineer. Uh-huh. ¿Y la siguiente? Así. Sí, sí. Her engineer. Hers engineer. Me cuesta mucho la lectura. No problema. His. He's an engineer. Ok. Ya explico lo de la, ya voy a explicar lo de la N, ok. Ya lo explico. Dame un segundo para explicar. Okay. Ok. Alexander Osorto, lea la siguiente, por favor. This part. Ok. This one. She is a floor manager.
She's a floor manager. Okay, excellent, excellent. Thank you very much. Atilio, léanos acá esta parte aquí. We are Irene and Cindy. Contractado. We're Irene and Cindy. Okay. René, can you please read the next one? We're managers. Contracted. And the contracted form is your managers. Your managers. Excellent. Thank you very much. Giovanni, can you read the last one? They are college. Colleagues. Sorry. It's okay. They are colleagues. The contracted form? They are colleagues. Colleagues. Okay. Si pueden notar acá en la primera parte que tenemos aquí, tenemos I am, you are, he is, and she is, usamos la A y la AN porque son singular. Cuando es plural, se omite. Miren, we are, well, acá abajo, abajo, you are managers, ya no usamos la A porque A es solamente uno, ok, es singular, no es plural. Ok, ahora vamos a la siguiente y aquí explico lo de la A y la N. Acá está. The first example is, he is an English teacher. Usamos la A y la N cuando la palabra que es, la letra, perdón, que sigue es una vocal. O más bien cuando inicia con un sonido de vocal. No es una vocal vocal, sino que es un sonido de vocal. Ahí se usa la AN. La A solamente se usa para sonido de consonante. ¿Ok? Como tenemos acá, A secretary, la S. A doctor, la D es consonante. La I, bueno, la E en inglés, acá, letter I es una vocal. Entonces, si vamos atrás, vemos acá, N, engineer. ¿Ok? Así es. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? Yes. Okay. En resumen, la A, solo la A, se usa cuando la palabra que sigue, inicia con un sonido de consonante. No la consonante, sino que un sonido. ¿Ok? Porque hay palabras que inician que se escriben con vocal, pero su pronunciación es con una consonante. O viceversa. La AN se usa cuando la siguiente palabra inicia con un sonido de vocal. ¿Ok? No con una consonante, sino que con una vocal. ¿Ok? ¿Sí? Okay. Yes. Ok, perfect. Over here we have, he is an English teacher. Ok, él es un maestro de inglés. Lionel, hello. Hello. Necesitamos su sabiduría acá. Ok. Díganos la forma contractada acá, abajito, en esa raya que está ahí, en esa línea. Sería his. Ajá, ok. Excellent. And English teacher. Perfect. Thank you very much. Gracias, gracias. Thank you, thank you. Okay. Luego leemos la siguiente. Henry Pérez. Lea la siguiente, por favor. Read the next one. Read the next one. She's a secretary. Okay. Lea la normal y luego la contractada. She is a secretary. Ajá. Okay. Contractada. She's a secretary. Okay. Excellent. Thank you very much. Thank you very much, Henry, for reading. Excellent. Excellent. Nelson, can you read the next one? Léala y dígala. Okay. Sorry. I am a doctor. Ajá. Contractado. I am a doctor. Contractado sería am. I'm a doctor. Okay, I'm a doctor.
Excellent, excellent. Thank you very much. Mr. Massa, can you please read the next one? La pronunciación como con P. Sorry, sorry. Hola, hola. ¿Por qué la pronunciación como con P? Am. Con M, M, am. A doctor. Am. Okay. Se escucha así, ¿verdad? Con rapidez. Pero no, no. Am a doctor. Am a doctor. Okay. Mr. Massa, please read the next one. We are engineers. ¿Contractado sería? We are engineers. We're engineers. We're engineers. Okay. We're engineers. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Estamos aquí. Marcos Umaña. Can you read the next one, please? Thank you. They are shoemakers. Makers. Shoemakers. Maker. Mm-hmm. Contratado. They are shoemaker. Ajá. Contratado sería. They are. Ya está contratado. Es they're. They're. Shoemaker. They're shoemakers. They're shoemakers. Okay. You are. Okay. Suleyma, la última. The last one. Can you read it? You are a pharmacist. Okay. You are a pharmacist. ¿Contractada sería? You're a pharmacist. Ya digo. Okay. You're a pharmacist. All right. Preguntas, dudas, quejas. Okay, no. No, okay. Seguimos entonces. Vamos a poner una pequeña pausa acá. Vamos a volver, bueno, a actualizar la lista de asistencia. Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Dionelli Guadalupe Castro Sagastume. Present. Ok. Edson Stanley Calderón. Present. Hi. Eduardo Andrés Flores. Present. Edwin Giovanni Blanco. Present. Eric Oswaldo Herrera. Present. Josefa del Carmen Campos. Present. José Miguel Massa Orellana. Present. Juan Antonio Elías Flores. Present. Julio César Batres Rivas. Present. Luis Miguel Corvera. Present. Marcos Vidal Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castañeda, ¿verdad? Castañeda. Present. Castañeda, ok, Castañeda. Okay. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Tereson. ¿Cómo se dice René? Tereson. Tereson. The last name is Tereson. No le he puesto tilde. With accent in that. Oh. Así veo que le he puesto a la tilde. Ok. Tereson. Ok. Perfecto. Ronald Javier Jovel Alvarenga. No. Light Rodríguez. Light, no. Luz Rodríguez. Light, luz, no. No está. Ahora Luz Rodríguez. Sí. Present. Dije light, lo siento. Light, luz. Era un chiste.
No, okay. Okay. Seguimos con Zuleima, Rosibel, Carranza. Present. Y Henry Alberto Pérez Rosales. Here. Okay, excelente. Perfecto. Si no hay preguntas, nos iremos. No, no, no yet. Nos iremos con la continuación de la presentación. Vamos a la segunda parte. Ok. Ya vimos cómo se usa el be en afirmativo con las profesiones y las ocupaciones. Now we're going to continue with the be plus not. Ok. Vamos a ver el be en negativo. Ok, en negativo. Es súper sencillo, ok. Es casi la misma estructura, solo que le agregamos el not. Ok. Ahora, acá está be plus not. Ok, pongamos ahí negativo en su cuaderno, ponga negativo, denme un segundo. My apologies. Okay, seguimos. Like I said before, now we're going to see how we use the verb be in the negative form. Let's do this. Misma estructura, como les comentaba. Okay, the only difference is that we're including or adding not after the verb be. Okay, la única diferencia, estamos incluyendo o agregando el not después del be. I am not. You are not, she is not, he is not, it is not, you are not, we are not, they are not. Eso es para negativo, ok? Yes? Solo ponemos el not después del be y es negativo, ok? Y es negativo. O también tenemos la opción de usarlo o de hacerlo, escribirlo en la forma contractada, la que les mostré antes. Ok, I'm not, you're not, she's not, is not, it's not, you're not, we're not, they're not. Ok, ¿sí? Tengo una consultita. Sorry, perdón. Tengo una consultita. En los pronombres personales, I, you, she, he, it, you, ¿cuál es la diferencia entre el segundo, el primer you y el segundo you? Porque estoy viendo tanto en la anterior como en esta que es exactamente lo mismo. No sé cuál es la diferencia en la traducción. En pronunciación es lo mismo, ¿ok? El significado es diferente, depende del contexto, ¿ok? Si yo digo you, Nelson, a usted, ¿ok? Solo es uno. You guys, tú, ustedes, ok. El primero es tú, singular, y el segundo es ustedes, plural. Es lo mismo, solo que hay que ponerlo ahí para diferenciar, ok. Se pronuncia igual. Es lo mismo. Uh-huh. Sí, es lo mismo. Yes, Miguel. Okay. ¿Pregunta? Michael. No, solo decía, en el caso de you, es cuando nos estamos refiriendo a alguien. Depende de la manera, o digamos, depende de la ocasión que lo utilizamos, así lo vamos a interpretar. Exacto. ¿Para una persona o hay muchas personas? Para un grupo, ajá. Exacto. Ok. Excelente. Seguimos. También tenemos otra opción. Para negativo tenemos una tercera opción. Acá está donde dice importante, important. We can also use are not as aren't and is not as isn't. También se puede contactar el verbo be, bueno, más bien are y is, se pueden contactar con el not. Así como lo pueden ver acá, aren't, isn't, ¿ok? Que es bastante común, ¿ok? Las contracciones en inglés son muy, muy común. Es, verá muy, muy extraño que alguien diga I am not,
comúnmente las personas dicen I'm not, o you're not, o you aren't. Ok, las contracciones las usan muy, muy seguido. Ok, entonces también podemos usar aren't y también podemos usar isn't. Ok, ¿sí? Preguntas antes de seguir. With the most important part. Teacher, solo para que me quede claro, no sé si me confundí. Entonces, pregunta. I am not. O sea, el not lo puedo reemplazar por el aren't y por el isn't. No. Ay, muy bien. Menos mal que preguntó. El aren't y isn't se usa solamente para estos que están acá. ¿Ok? De acuerdo a su patrón. ¿Ok? A su patrón. Yo no puedo decir you isn't. I tengo que decir you aren't. She isn't, he isn't, it isn't, you aren't, we aren't, and they aren't. Para I'm not, no hay contracción. No se puede contractar el I'm or el not. Ahí no se puede. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendemos? Yes. Okay. Yes? Ok. ¿Tienen dudas? Siempre pregunten, ¿ok? Por tan pequeño que usted piense que sea la duda o lo que hay que preguntarme, usted pregúnteme, ¿ok? Dígame, Juan, ¿tiene pregunta? Sí, es que tal vez retomando la pregunta que había hecho Nelson. Uh-huh. Lo que pasa es que como aparece en dos ocasiones, en la segunda línea, you are not y la contracción, you aren't, porque vuelve a aparecer después en la sexta línea. Creo que dándole como razón a la forma en la cual está explicada aquí es de que el I y el you es en primera persona. Ya sea yo y tú, estamos hablando en primera persona. Por eso es de que va el yo soy, el I am, o el yo no soy, yo I am not. Lo mismo con el de primera persona, de you are not o you're, que es en primera persona, siempre hablando de usted o de él. Luego vienen las segundas personas, she, he, it, y después vuelven nuevamente las terceras personas, o cuando hablamos del plural, you, we y they. Creo que esa era la consulta que hacía Nelson. Entonces, ¿por qué estamos utilizando el you are not o el you're not? ¿Y por qué abajo lo volvemos a encontrar nuevamente? Porque estamos hablando de personas, bueno, de sí, de personas en diferente estatus, en primera, segunda y en tercera. Ya entendí, porque, okay. Muy bien. El I am o el I es primera persona, ¿ok? El you es el único que es segunda persona, el único, ¿ok? Lo demás es tercera persona. Acá, tercera persona, pero es esta que está acá es singular, ¿ok? Cuando hablamos de she, he, it, es tercera persona singular. Luego del you hasta abajo es tercera persona plural. Así. Ok. Sería, ok. ¿Ya? ¿Entendemos? You aren't. Ok. Veamos si entendimos en la práctica. Ahora vamos a practicar un poquito. Let's do this. Bueno, acá está lo negativo, lo que acabamos de ver. I'm going to need Carlos, Humberto, nos puede ayudar a leer, por favor. Ayúdenos. Help us. Thank you, Carlos. I am not Natalie. Mm-hmm. I'm not Natalie. Mm-hmm. Continúe. You are not a secretary. You're not a secretary. Siga. He is not an engineer. He's not an engineer. Mm-hmm. She is not a floor manager.
she's not a project manager. Okay, there you go. Thank you very much for reading. Thank you very much. Really appreciate that. Javier, are you there? Javier? Hola, hola. Okay. Help us with, please. Leamos acá abajo. We're not. We are. We are. We are not. We are. We are not. We are not. Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. Continue. You are not manager. You not manager. They are not. Ahí sí me mató. Colleagues. ¿Cómo? Colleagues. Bueno, ahí sí. All right. Perfect. Okay. Thank you very much. Gracias. Thank you. Now, we continue here. Vamos a seguir. Acá tenemos unos ejemplos con unas, con otras profesiones. Perdón. Okay, let's do this. Okay. ¿Alguien que no pueda leer la primera? A voluntad. Okay. He's not an actor. ¿Cuál sería la contracción? He's not an actor. Okay. Me recuerdo porque se ve muy mal. Okay. Sería he's not an actor. O podríamos decir también he isn't. Okay. He isn't an actor. Podemos decir he's not an actor or he isn't an actor. Ambas están bien. Gendeli, ¿puede leerlo en la siguiente? She's not a chef. Ok. ¿Contractado sería? She's not a chef. Ok. O she isn't a chef. Ok, there you go. Excellent. Thank you very much. Ok. Okay. She isn't, sorry. She isn't a chef. Okay. Very good. Thank you very much. Sarah, can you please help us with the next one? Sarah? Contratada, ¿verdad? Léala como está acá y luego la contrae, la hace contratada. I am not a nurse. Mm-hmm. I'm not a nurse. I'm not a nurse. Okay. Y eso es todo. Okay. Hasta ahí llegamos. Esa es la única. Edson, can you read the last one, the next one? We are not movie director. We. Contratada we. Sería. We. We are. We. Ajá. Contractada sería we're not movie director. Movie directors. Ah, sí, movie director. Ajá. Movie directors. You can say directors, no problem. Directors. Both are correct. We're not directors. Yeah. Or we can say people. ¿Qué más podemos decir? Where are we? We aren't. We're not movie directors, or we aren't movie directors. Next, la siguiente. Nelson, ayúdenos, Nelson. Okay. They are not wielders. Mm-hmm. They are not wielders.
contract forms. They are not wielders. No, they aren't wielders. Aren't. They aren't welders. They aren't wielders. Huh? Welders. Welders son soldadores, ok. Trabajan con soldado. Con soldado. ¿Cómo se llama eso? Soldadura. Ok. La última, Alexander. You're not a bus driver. Bus driver. Bus driver. Mm-hmm. Y con aren't sería you aren't. You aren't a bus driver. You aren't a bus driver. All right. Excellent, excellent. Una pregunta, teacher. Yes, pregúnteme. El are not o el aren't, ¿en qué situación puede cambiar? Siempre va a ser. Ahí depende de usted. ¿Puedo contratarlo en cualquier situación o? Ahí no tiene ninguna importancia. Usted puede hacerlo cuando usted quiera. Ok. Eso aplica para todos. Para todos. Ok. Muy bien. Preguntas. De la última, ¿cuál es la manera más coloquial? La última. You're not aren't. You're not a bus driver. You're la más coloquial. Es la más usada. La que más se usa es son la contracción del verbo be con el sujeto. Es lo que más se usa. I'm not, you're not. Okay. Okay, muy bien. Seguimos entonces. Guardamos acá y seguimos. Ahora quiero que ustedes mencionen su profesión usando el verbo be. Y también quiero que mencionen a alguien que conozcan. Pueden decir su nombre o su mamá, su hermana, su hijo. Ok. Y la profesión de esta persona. Ok. Iniciamos. Iniciamos con la persona más hermosa de la clase. Yo. Ok. Ahora, mi ejemplo es, son bromas. Ok. Y con toda la motivación, con todo el entusiasmo. Giovanni, díganos su profesión y la de alguien más. I am a driver. Taxi driver, bus driver. Panel driver. Okay. My wife is a psychologist. Psychologist. All right. Perfect. Thank you very much. Thank you, Giovanni. Well done. Demos la oportunidad a Mr. Teresón. Teresón. Hey, wait a minute, man. Sorry. Okay. Okay, I am a quality manager and my best friend is a psychologist. Okay, so your best friend is Giovanni's wife. Yeah. Okay, all right, that's okay. Alba. Pues yo no sé mucho de inglés, entonces en mi caso, ¿cómo diría? Soy estilista. I am a stylish woman. Stylish. Okay. All right. Juan, John, Anthony. I'm a sales manager, and Henry is a junior sales manager. Perfect. Thank you very much for saying that, for your example. Miss Catalan, can you please give us your example? I miss, still have plenty of time. I'm a business manager. Okay.
You are my, sorry. And my husband is a supervisor. Okay, perfect, excellent. Mr. Villalobos? I am a driver. Mm-hmm. Driver, support decor. Support custom okay. Service. ¿Alguien más o conozca su profesión? ¿Alguien más? ¿Carlos? ¿No? ¿De alguien más, Carlos? De su novia, su esposa, su amante, su hijo, su hermano, su hermana. My son is good at mathematics. Ah, okay. I get it now. I get it. Okay, Eric, díganos, Eric. I'm delivery assistant. Sorry? I'm delivery assistant. Delivery what? Sorry, no escucho esa parte. Delivery assistant. Assistant. Yeah, assistant. Assistant, a delivery assistant. Okay. Thank you for that. To continue or to move on with time, let's continue with this quickly. Atilio, tell us. Supervisor, Henry is a manager, junior manager. Okay. There you go. Thank you. Michael? I am seller. Ah, seller. Seller? Uh-huh. Okay. My mother, seller. My girlfriend, seller. No. Miguel? Seller? Se le olvida algo, Miguel. I am seller. Mm-hmm. El artículo, recuerde. Ah, la A. I am a seller. Ajá. Así, okay. Sí, así es, exactamente. Okay. My mother is a seller. My girlfriend is a seller. My lover is a seller. Sí, continúa. Okay. No olvidemos la A cuando es singular, usamos la A o la AN. Okay. Si es plural, no. Ahí sí no se usa. Okay. No olvidemos eso, muy importante. Very, very important. Okay. Sigamos acá. No. Julio. Hello, Julio. Oh, I am is a lawyer. My girlfriend is lawyer. Lawyer, abogado, ¿verdad? ¿Eso quiere decir? Sí. Lawyer. Bueno, colaborador jurídico, pero no sé cómo se dice colaborador. Lawyer assistant. Colaborator assistant. Lawyer assistant, something like that. Lawyer assistant. I am a lawyer assistant. My girlfriend is a nurse. Okay. There you go. Excellent. Mr. Tejada, please. I am a sales manager. My wife is a teacher. Mm-hmm. Okay. There you go. Excellent. Marcos. Marco Polo. I am sailing. You are a watcher? ¿Voy a repetir, ¿perdón? Marcos, su profesión? I am sailing. My brother is teacher. ¿Qué es lo que dices? Sailing. Sailing, asesor. Supervisor. Sales supervisor. De ventas, supervisor de ventas. Uh-huh. Okay. Repitamos, Marcos. Repita, Marcos. I am sales. No, not selling. It's sales. Sales.
Se escribe sales. Sales supervisor. Sales supervisor. Mm-hmm. Okay. My brother is a teacher. Okay. Henry? I am a sales manager junior. Mm-hmm. And my girlfriend is a manager junior. Okay. Ustedes con novias, con esposas, y aquí uno es solito. Baja. What? Okay. Excelente, excelente. Alexander, no nos ayudes. Alexander, díganos. Ok. I am an electrical engineering technician and my wife is a marketing technician. Ok. Marketing technician. Josefa, no me ha dicho. Josefa, díganos. I am a psychologist. I am a teacher. My brother is a doctor. My sister is a nurse. Okay. Usted es psicóloga. Dijo, ¿verdad? Ayúdeme. Bromas. Okay. Por dos. sorry. Okay. Dionelli no nos ha dicho. Díganos su profesión. Hello, sí. I am a psychologist and my favorite person in my job is quality manager. Is a quality manager. All right, excellent. No sé si me falta alguien que no ha dicho todavía. Yo, teacher. Okay. Díganos. I am customer service. Mm-hmm. My sister development. My sister is a? Ah, perdón. My sister is a developer. Developer. Development. O developer. Okay. Muy bien. Excelente todos. Y gracias. Thank you very much. No sé si me faltó alguien. Bueno, ya veremos. No, creo que no, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Ok, díganos. My profession is manager. My wife is a good. Your wife is, ¿qué es su esposa dice? No escuchamos muy bien. Sí. Wife is a good. A good. Oh, okay. Mm-hmm. Yes, perfect. Okay, excelente todos. Ahora vamos y abrimos el libro en la página número 10. ¿Ya? Página 10, estamos ahí. En la página 10 tenemos, acá les muestro, si pueden ver, la parte 4, que es lo que les explicaba de cómo usar el be en singular, aquí dice, ok, ahí está todo. Y en la parte 5 vamos a completar las 6 oraciones usando el be, ok. Para eso les daré 5 minutos para que lo puedan desarrollar ustedes. Creo que hay 2 negativas, la 4 y la número 5 serán negativas, ok. Hagámosla todos juntos ahí, individual, les daré 5 minutos para hacerlo. Luego revisamos entre todos, ¿ok? Démosle. Para quien no sepa, assembler es ensamblador. Thank you for the meeting.
thank you guys. Ya la voy a decir. Mire cómo lo quema Luis. No problem. Okay, thank you, Sarah. ¿Hay alguna manera de que los manuales los pueda, los podamos conseguir impresos como normalmente dan en el curso? La verdad desconozco esa área. No sé la verdad. Lo pueden imprimir, pero son 50 páginas, así que es bastante. Si están en computadora, solo denle, pongan el WhatsApp web, le dan descargar. Y al momento en que lo tienen descargar, solo le dan editar y ya lo pueden modificar desde la computadora, si están dentro de la compu, para que lo dejen guardado como una copia y no tengan que estarlo así. Aquí también está, la opción, miren, por acá, acá arriba está, dice, bueno, lo pueden ver, dice firmar documento, la escritura o dibujo, lo ponen acá y lo ponen aquí. Aquí abajo, perdón. No funciona. Ahí está. Me escriben. I am ready. Ok. Excellent. Lo que ya pasó el tiempo. Ok. Vamos a leer. Uno, dos. Ahora. Bueno, antes de todo, que nos diga Sara su profesión y luego Luis Miguel. Sara, what is your profession? What do you do? I am sales manager. Repítala. In my sister's financial business. Repita, Sara, que le faltó una palabra. I am a sales manager. Sales. And my sister is financial business. My sister is a. Sister is a financial business. Financial. All right. Excellent. Luis Miguel, cantante, su profesión, díganos. I am a sales supervisor and my girlfriend is technical support. Okay. A technical support person. Sounds better. All right. Very good. Thank you very much, both of you. Marcos. Read number one, de la primera, Marcos. Con la respuesta. Alan is
truck driver. No olvidemos la letra, la A, ¿ok? We need it, la necesitamos. Alan is a truck driver. Excellent, thank you very much. Mr. Villalobos, lea la siguiente, la número dos. Carlos, Humberto. I am is a assembler. I am an assembler. I am an assembler. Okay, assembler. All right, thanks, thanks. Julio, can you read the next one, number three? Michelle is a floor manager. Michelle is, sorry, excuse me, is a floor manager. Number five, Suleyma, sorry, number four. My boss is Eastern. A maintenance. Escuchemos en esta parte de maintenance. La palabra maintenance tiene que ir con otra extra palabra. Ya sea chica, chico, hombre, mujer, persona, ¿ok? Así como lo he puesto en este caso. My boss isn't a maintenance person, ¿ok? Ahora, si yo quito person acá, diría, tendríamos que eliminar eso también. Sería, mi jefe no es mantenimiento, entonces no suena como correcto. No es parte de mi, or we can say maintenance team. Maintenance. El equipo de mantenimiento, ¿ok? Algo parecido cuando Luis Miguel dijo la profesión de su novia. Exacto. Technical support person. Exactly. Technical support person or girl, woman, man, ¿ok? Or technical support team, el equipo, ¿ok? Yes, thanks. Juan, lea la siguiente. Thank you, Juan. He isn't a floor manager. Okay. He isn't a floor manager. He isn't a floor manager. Okay, thank you, thank you. Y la última la va a leer Eduardo. Hello. Andrés. Andrés. Aquí soy. Bueno, sería Tina is an excellent engineer. Ok, podemos agregarle también eso. Is an excellent, no hay problema, lo podemos agregar. Ok, o podemos decir Tina is an engineer or is an excellent engineer. Ok, muy bien. Preguntas. En la número 5, también puedo decir he's a not. No. He's not a... Yeah. También, he is not a floor. Yes, es que yo la tenía así, por eso me entró la duda. Sí, está bien, he's not a floor manager. También puede hacerla así, mire. He's. Con... He's. Ajá. También iría así. Okay. Thank you, teacher. Tres formas diferentes. Ok. Excelente. ¿Más preguntas? No. Ok. Excelente. Algo que se me escapó decirles y que no está acá, pero también podemos contractar los nombres. Los nombres de personas con el is. Se puede contractar, bueno, voy a mostrarles acá mejor en la pizarrón. Es mucho más fácil, creo, acá.
También se puede contratar, we can also make contractions with names plus is. También se puede contratar los nombres con el verbo be is. Ok. Ok, no sé. Se lee, ¿verdad? ¿Lo leen bien ustedes? ¿Lo veo mal yo? Sí, pero se lee bien. Ok, muy bien. Se puede contratar el verbo is con cualquier nombre. Bueno, no cualquier nombre, hay unas excepciones ahí que no se puede. ¿Cómo decir Mauricio, que es mi nombre? Mauricio is a teacher. Ok. O podemos contactar Mauricio con is. Podemos decir Mauricio. Mauricio's a teacher. Ok. También es posible eso. Ok. Se puede. No hay problema. Rosa is a doctor. También puedo decir Rosa's a doctor. Ok. Excepciones son los que terminan en S, no se puede. Ok, esos que terminan en S, no. Nombres que terminan en X tampoco, aunque se usa, pero no debería, pero sí se puede. Ok. Podemos contractar el verbo is con los nombres también. Ok. Se me escapaba esa parte. Creo que luego aparece eso más adelante, aparece esa parte de las contracciones con los nombres. Ok. ¿Más preguntas? ¿Tienen preguntas? People, more questions, más preguntas. Yo tengo una pregunta con respecto al libro. Ajá, dígame. Con el libro lo tenemos que llenar. Sí. ¿Y tenemos que mandar evidencia que lo hemos llenado o simplemente lo llenamos y lo guardamos? No, esa parte no, no. Eso ya es opcional. Ok. Lo más recomendable es que lo llenemos porque en realidad lo trabajamos aquí en la clase, así que no, no habría problema. Démelo ya. Ok. Así que no, ninguna parte se quedará en blanco en el libro. Todo lo vamos a llenar. Porque se hace aquí en la clase todo. Así que. De hecho, vamos a seguir con la parte 6. La parte 6 dice tu turno, your turn. Complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Vamos a escoger tres personas. Sencillo, sencillo, sencillo. Muy fácil. Tres personas, el nombre de la persona, la ocupación de la persona y algo negativo o una ocupación en negativo de esa persona. Serán tres personas y concluimos con esa parte. ¿Ok? ¿Entendemos? ¿Sí? Do you understand? All right, perfect. Tenemos para esto 4 minutos para hacerlo. 4 minutes. ¿Cualquier persona o las de la clase? Cualquier persona. Ok. Yes.
Finish coach. Okay, I think we all have finished. Let me stop sharing here. Vamos a compartir. Okay. A volunteer, un voluntario para compartir la actividad. Okay, Eric. Thank you, Eric. Gracias, Eric. Díganos, no la escuchamos. José Herrera. Uh-huh. Occupation executive or executive. He is in sales executive. Okay. Correct? Le falta la A siempre, Eric. Okay. Diga el segundo y haré el enlace si lo ha omitido. Ok. Second name, Darling Adonai. Nation electricity. He is a electricity. Electrician, you mean? Electrician. Electrician. He is an electrician. Okay. Mm. An electrician. Mm-hmm. Carlos Herrera. Occupation is. ¿Cómo se? Dice seguridad, se me olvidó. Si no lo puse, solo grito. No, seguridad, that would be security guard. Ok, security guard. Dicen security guard. Guard, security guard, guard, no guard, guard. Okay. Security guard. Mm-hmm. Ok, thank you, Eric. Excellent, excellent. Thank you very much. Another volunteer. La palabra mágica. Cuando digo voluntarios, todos desaparecen. Someone, teacher, someone. Okay, René, thank you, René. Hey, pendejo. Hello. Okay, este. Kevin isn't a good architect. Mariela isn't a fashion designer. Maurice isn't a fisherman. Okay. Fisherman. A fisherman. That's okay. That's okay. Thank you very much, yes. For sharing. Henry, please. Thank you, Henry. Please. This is a sales supervisor. Okay, sales. Sales supervisor. Mm-hmm. Is not a floor manager. Mm-hmm. Attilio is a sales supervisor. Mm-hmm.
is not a, bus driver. A bus driver, okay. Nelson? Mm-hmm. Nelson is a sales manager junior. Sales. Is not a gym instructor. Okay. Sales, no sales. Sales. All right, perfect. Thank you, Henry, for your participation. Sarah, can you please participate? Name, Laura. Occupation is supervisor. She's a supervisor. She's a supervisor. Mm-hmm. El segundo. Yes, of course. Karen is a financial business. La tercera. Uh-huh. ¿Cómo se dice estilismo o estilista? Stylish. Okay. Joanna is an stylist. Stylish. Okay. Excellent. Thank you very much, Sarah, for sharing. Bueno, me gustaría que todos siguieran participando, pero son las 10, entonces no quiero que quitar su hora de dormir, la hora de sueño. Ok, solo paso lista, luego pasamos a lo siguiente. Rápidamente vamos con Alba Luz Quijano Velázquez. Se fue, ¿verdad? Ella se fue. Estaba conectada, creo que sí. Se durmió. Ok, next, Atilio Ernesto Castillo. No. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Dionelli Guadalupe Castro Sagastu. Present. Ok, Edson Stanley Calderón. Present. Eduardo Andrés Flores. Present. Giovanni Blanco. Present. Eric Herrera. Present. Hello. Josefa del Carmen Campos Meléndez. Present. Josué Miguel Maza Oriana. Solo un detalle, es José. No sé quién le puso Josué. Ah. Es José Miguel Más Orellano. Acá dice Josué. Déjenmelo cambio entonces para que no. No fui yo. Ok, José. Ya lo cambié. Ok. Juan Antonio Elías Flores. Present. Julio César Batres. Present. Luis Corbera. Present. Marcos Vidal. Present. Nelson Orlando. Present. Pedro Alexander. Present. René Alessandro. Ronald Javier Jovel. Present. Light Rodríguez. Me voy a acostumbrar porque no me acostumbro. Present. Sorry, lo siento. Zuleima Rosibel. Present. Y por último, Henry Alberto. Ok. Ya les comentaba que la sesión, en cada clase, después de la clase, elijo a uno de acuerdo a la lista para que se quede después de la clase solamente esa persona y yo, para poder aclarar cualquier duda, pregunta o de cualquier tema que hemos visto durante las clases.
ya que Alba es la primera y no está, nos saltamos a la segunda persona y es Atilio Ernesto Castillo. ¿Ok? No se vaya a ir, ¿ok? Usted se queda después de todo. No se vayan. Okay. Okay. No sé si hay preguntas, dudas, quejas. Con lo de la plataforma, ¿esas son las para hacer las tareas o...? Para hacer las tareas. Si usted va a la plataforma, bueno, le voy a mostrar, aunque ya es un poquito tarde, pero hay que mostrarles acá. Y es que ahí aparecen los videos y bastantes cosas. Sí, es que ahí está todo, con referencia a la clase, ahí está. Si usted va ahí, ahí lo va a encontrar. Ok, aquí está, está cargando. Eso lo muestro. No sé si lo pueden ver aquí. Bueno, acá está. Acá aparece, en mi caso es un poquito diferente la forma en la que aparece por ser maestro, ok, es diferente. Pero acá aparece todo, acá está. Si vamos a progreso, bueno, a curso era. Sorry. Vamos a la parte donde dice curso, ok, acá, la primera parte que aparece en la opción, tenemos sección 1. Sección 1 se refiere a la semana 1 o la unidad 1, la que se vea una semana, de lunes hasta el viernes, ok. Bueno, ahí dice, ¿verdad? Unidad 1, get to know someone, 5 questions, ok. La sección 2 se refiere ya a la siguiente semana, ok. Sección 3 a la semana 3 y sección 4 a la semana 4, ok. Miren, pues acá aparece ya unidad 2, rutinas diarias. Y este es el examen de medio mes que se hace el siguiente dos semanas. Le damos acá clic de esa unidad 1, ¿okay? Porque estamos en la unidad 1 ahora, en este momento. Y acá aparece esto que está aquí es el video de esta clase. Acá aparece el nombre, Affirmative and Negative Statements. Aún no está el video porque aún no ha concluido la clase, pero el día de mañana ya estará el video acá, ¿ok? El video estará en YouTube, estará acá en la plataforma y también estará en Facebook. Por si quieren encontrar, ahí estará el link. El video que aparece acá es un video de muestra. Este no es de la clase, ¿ok? Porque aún no hemos concluido con la clase, así que el video no puede ser subido todavía. Luego, aparte que no me parece a usted. Luego, no me parece a mí. Luego del video acá, en la siguiente parte dice tarea, miren, acá aparece, ¿eh? Tarea número 1, le damos clic a tarea número 1 y aparece lo que hemos visto prácticamente. Aquí, Michelle, ahí aparecen las opciones, ustedes eligen las opciones, ¿ok? Son 5, creo, si no me equivoco. Luego le dan acá donde dice submit, cuando ya terminó, dice submit, que es enviar o subir. Ok. También aparece la opción de mostrar respuestas. La siguiente, si le damos siguiente, ya es el siguiente video de la clase número 2. Aquí dice video conferencia número 2. Yes and no questions and short answers. Ya ese es el día de mañana. Ok. Ese es para el martes, tarea 2, 3, 4 y 5. Ok. Si en dado caso usted se equivoca acá en esta tarea, en la número 1, en una respuesta le sale errónea, no se preocupe. Vuelva a hacer y el puntaje siempre le va a subir, ¿ok? Siempre le sube. Si digamos le queda a 30%, vuelva a hacer el examen, la tarea, hasta que le suba al 100, no hay problema, ¿ok? Puede hacerlo las veces que usted quiera, ¿sí? ¿Yes? Ok. Ok. Unámonos al grupo de WhatsApp, ahí está el link en su, ¿cómo se llama? En su correo, unámonos al grupo de WhatsApp, descarguemos el libro y trabajemos en la plataforma. Ok, eso es todo. All right. People, thank you very much. Gracias a todos por estar acá. Ha sido un placer. Y nos vemos el día de mañana, excepto a ti, que queda. Los demás, vamos a dormir, a descansar. Ok. Para la tarea, pueden hacerla el día de ahora o a más tardar mañana a las 8 de la mañana. Ok. Yes. Ok. Okay, people, see you tomorrow, all right? Take care. Good night, everybody. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, everybody.
Good night, people. Atilio se queda. Ah, ya me iba. Okay. El estilín. Ok. Solo una pregunta. ¿Cómo se llama? La tarea solo son 5 preguntas. Sí, eso es todo. Eso es todo. En muchas ocasiones lo que vemos en la clase es casi lo mismo que está en la plataforma. Ok. Sí. English is only 5. What? Only 5 questions. Mm-hmm. Yes. All right. Mm-hmm. Good night. Thank you. Good night. La plataforma, vos. Yeah. Oh. Okay. Atilio, la hora de la verdad. Hola. Sí. Un gusto. Gracias. Atilio, no sé si tienen una pregunta con lo que hemos visto en la clase o algún tema que tengan en general de otras cuestiones. No hay problema. Okay. Primero, no he podido subirme a la plataforma. ¿Cómo le hago? Entiendo. No sé si ya revisó su correo electrónico en el cual le mandan el acceso para la plataforma. La contraseña, bueno, el usuario de para entrar a la plataforma es su correo y la contraseña de todos para todos es 1, 2, 3, 4, 5, dice. Pero ¿en qué me tengo que montar? ¿Hay algún link especial ahí? ¿Cómo? ¿Cómo así? Es que bueno, me mandaron el correo y lo tengo acá. Dice, sí. Se lo voy a leer. Buen día, Tiro Ernesto Castillo. Recibo un cordial saludo. Y lo mejor deseo éxito de parte de Inglés Corporativo. Por este medio enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia el lunes 14, que es ahora del 2022. Por confirmar de recibido este mensaje. Y dice un enlace a Zoom. De ahí dice Meetings y ID 924-22. Un poquito más abajo, Atilio, ahí aparece el link para la plataforma. Bueno, aquí se lo envío yo aquí al grupo de WhatsApp. Perdón, al grupo, al chat de Zoom. De Zoom, acá se lo acabo de enviar, no se lo puede ver. Voy a verlo ahorita. Ese que está ahí en el chat de Zoom, ese es el link. Okay. Ahí le va a pedir, le pedirá el correo que es el usuario y la contraseña que es 12345. Ah, ok. Fíjese que me direcciona de un solo o tengo que... Creo que de un solo lo manda. O creo que le va a tirar la opción. Mejor. No. Inicia sesión o regístrate, dice, le doy ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No se ha registrado usted ni una vez? Creo que no. Bueno, primero dele iniciar sesión. Iniciar sesión. Ajá, ponga su correo y su contraseña para ver si funciona. Ahorita vamos a ver. A ver si sale. Sí, aquí sale. ¿Entró? ¿Pudo entrar? 1, 2, 3, 4, 5. Iniciamos sesión. Ahorita le digo. Ya entré. Ok, eso es todo. Eso es todo. Sí, nos vamos a tarea 1 y ahí avanzamos. Uh-huh. En sesión 1 va. Ajá, dice sección 1, esa es la semana 1. Le da uh-huh. Dice unidad 1 y ahí aparece tarea 1, 2, 3, 4 hasta la 5. Ok, tarea 1 es para el día de ahora, tarea 2 para el día martes, 3, 4, 5. Así sucesivamente. Ah, ok. Tarea 1, ahí está. Ok. Hoy sí, ya estoy dentro. Y ahí solo se contesta y así se deja, solo se da enviar, ¿verdad? Dice submit, que es enviar, ahí dice solo. Sí, submit. Bueno, primero es primera vez que estoy estudiando inglés. En toda mi vida solo lo que estudié en bachillerato, que hace fue muchos años atrás. Sí, entiendo. Y no era tal como está hoy, ¿verdad? Que era más exigente, solo prácticamente lo más básico, pues, pero nunca conjugué, nunca hice nada de esto, pues, sí estoy interesado. Me alegro. Quiero ver si de qué manera, pues, me pongo ahí al turno de los demás, porque veo que varios hablan un poco más. Uh-huh. Pero sí, por lo demás, pues,
Nada más que no podía entrar a la plataforma. No, bueno, no había entrado. No había entrado. Uh-huh. Ok, mi consejo es, Atilio, no se desmotive. Ok. Siempre siga con esa motivación. Porque déjeme decirle esto. Que aprendí inglés también. Hay una parte en el aprendizaje que uno se quiere rendir, porque hay una parte, a veces no entendemos ciertos temas, son muy complicados de entender y decimos, no, esto no es lo mío, ya no puedo, y decimos ya no, y no seguimos. Entonces, me motivo a que no se desmotive, si hay algún tema que uno no entiende, eso es normal, ¿ok? Es normal que no entienda un tema, alguna palabra o algo que yo explique y no la entienda, es normal, ¿ok? Muchas personas se rinden, tiran la toalla y dicen, ya no continúo porque no entiendo nada. ¿Ok? Y ese no es el punto. El punto es tratar de entender y seguir adelante siempre motivado. ¿Ok? Así okay. Que... No, sí. La verdad eso de la motivación, pues, para mí es un día a día prácticamente. Nosotros aquí vemos bastantes compañeros de la compañía, ¿verdad? Sí, Henry, Marcos, casi todos somos compañeros, pues, y nunca nos rendimos. Ese sí es un decir, pues. Pues de hecho, quizás yo soy el que soy un poco más mayor de ellos. Uh-huh. Y pues, como le digo, yo en mi época de estudio no hubo todas estas herramientas que tenemos ahorita, pero no ha sido un impedimento para yo montarme. Para no cansarlo, pues entré a la compañía y no podía ni usar las computadoras. Y ahora ya hago hasta tablas dinámicas en Excel y todo lo que se pueda. Excelente. Y el que nos están dando la oportunidad de este curso, pues igual es de beneficio, pues al final es algo que me llevo. Uh-huh. Y sé cuándo me va a servir. Sí. Eso siempre lo he tenido, ¿verdad? De lo contrario, pues yo sí estoy motivado y con deseo de seguir. Excelente, eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Ok. ¿Tienes alguna pregunta, duda, alguna queja? Vamos a ver, tú toma unos apuntes. Voy a ver qué. Vámonos. Bueno, estábamos viendo el verbo to be, ¿verdad? Sí. So, estar. Lo que dijo Nelson, o sea, no entendía por qué dos veces you. Uh-huh. Pero ahí ya me lo explicó que es en tercera persona, singular sería, ¿va? No, plural. Ah, plural, perdón, plural. Es una, sí, plural, es una persona que es you, que es usted. Ajá. Y tercera persona decimos ustedes. Ustedes, ajá, exacto. Ajá. Sí, pero eso no lo entendía, pero porque se escribe igual y quizás se pronuncia igual, ¿va? Es lo mismo, solo ahí depende del contexto, Atilio. Exactamente. Eso es lo que estaba entendiendo, de que como que es, dependiendo de la situación o de lo que yo quiero dar a entender, cómo lo voy a usar, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿sí? De ahí, pues, la otra que eran las formas contractadas de la negatividad, del be not, ¿verdad? Que son isn't. Ajá. Esa sí no sé en qué momento la podría ocupar. Nada. Es en cualquier momento, Atilio. Es lo mismo que lo anterior, de I'm not, you are not. Es lo mismo, solo que es. Ah, ya. Solo que en este caso hemos contractado el is con el not. Acá le muestro, no se preocupe. Acá le muestro. Tiempo hay de sobra. Okay. Tenemos el she is, el he uh-huh. is y el it is. Eso es con el is, ¿ok? No sé por qué uh-huh. esas cosas así, bien raro. No me gusta cómo parece. El estilo de la letra. A ver si lo puedo cambiar. Se ve cambiado. Ay. Se ve bien raro. No le he puesto nada. Por eso es. Sí, creo que no. Bueno, no sé. Bueno, ahí está. She is, sí, she ya. Is. Okay. Okay. Para el negativo solo le ponemos el not. Okay. Así de sencillo. Okay. O podemos usar la forma de contractar
de contractar el sujeto con el be, que es she's. ¿Ok? Not. ¿Sí? O okay. Podemos decir he's not. He's not. O it's not. Not. También tenemos otra opción, la que es la que usted mencionaba del isn't, que eso también exacto. Aplica sin ningún problema, aplica acá. Sería así. He isn't. Isn't. Uh-huh. Isn't. Ahí. O he isn't. Y también it isn't. Cualquiera de las tres formas es correcta. Okay. Usted puede usar cualquiera está bien. Las okay. Tres. Lo mismo sucede con aren't, es lo mismo. Solo que aren't se usa con you, we, and they. Mm-hmm. ¿Ok? Sí. Aren't. Aren't. En la primera, va. Ah, sí, son las últimas. Ajá, exacto, son las últimas. Are not. Así sería. Are not. Aren't también existe. Okay. Cambio color ya mejoró. Ok. Ok. Pues sí. Estamos. Ok. ¿Más preguntas? Por el momento sería eso. Nada más. Okay. Conforme vaya surgiendo caminando el curso, pues creo que van a ir surgiendo y se las hago. Sí, está bien. Okay. Ahí seguimos con la segunda parte del B, ya en preguntas y bueno, ahí veremos. Okay. Bueno. Un gusto, Tilio. Un gusto. Gracias igual. Gracias igual, teacher. Bueno, vemos mañana. See you tomorrow. Okay. Good night. Good night. Bye. Bye.